inconveniente que tenemos un intendente que es muy puntual, llegó antes de las 6:30 y bueno, y no teníamos los oradores todavía. Así que como Pablo tiene una actividad muy frondosa todo el día de hoy hasta la noche, tiene que salir de acá para los hornos. En primer lugar vamos a darle la palabra a él para que nos salude y después continuamos con él. Del Ateneo, creo que estamos vamos a vivir una fecha muy importante, por eso estamos acá con el compañero Carlos Quintana, para quien pido un fuerte aplauso, el compañero Manuel Alegre, el compañero de la CGT, el presidente del partido. Queremos agradecerle a toda la gente del Ateneo, en nombre de Pocho Prandini, que nos han invitado aquí a su casa, decirles que estamos prácticamente ya entrando en etapa electoral, que tenemos una actividad realmente muy importante. Queríamos obviamente invitarlos al partido a que sean protagonistas de lo que esperemos que sea el triunfo del peronismo a nivel nacional, provincial y municipal, como lo han hecho históricamente toda la gente del Ateneo, que es una de las agrupaciones que tiene más historia aquí en el peronismo de la ciudad de La Plata. Así que para nosotros es un orgullo estar aquí con ustedes, convocarlos a todas las actividades que tenemos, fundamentalmente para que puedan ser con la experiencia que tienen algunos aquí, que tienen mucha experiencia, algunos que ya peinan canas, a que nos ayuden a fiscalizar la elección. Vamos a tratar de hacer la escuela de capacitación de fiscales más importante que hayamos tenido, fundamentalmente para tener un valor agregado, teniendo en cuenta que hay un sistema nuevo electoral y que todos tienen que saber exactamente cómo nos vamos a manejar, primero en las PASO y después en la elección general, y eventualmente por primera vez a lo mejor en una segunda vuelta. Ojalá que nos toque ganar en primera vuelta, pero si no, lo haremos en una segunda vuelta, y para eso todos nuestros compañeros tienen que tener la posibilidad de tener exactamente toda la información necesaria. La idea es generar una escuela de alrededor de 5.000 fiscales, porque tenemos más de 2.000 mesas y necesitamos un recuento de votos, y necesitamos que entre 14 y 15 horas ese día estén ahí al pie del cañón, y por lo tanto queremos hacer algo descentralizado, y venimos a proponerle aquí a la agrupación, el Ateneo, que sea una de las escuelas de capacitación descentralizada que nos permitan formar a unos cuantos fiscales, que de esa manera tengamos toda la información. Fundamentalmente también, como vamos a alargar con alrededor de 90 días o 120 días antes del evento electoral que vamos a tener, también vamos a tener la posibilidad de hacer un debate político, que es generalmente lo que más nos gusta a todos los militantes. Entonces vamos a tener la posibilidad de debatir algunos proyectos locales, provinciales, nacionales, propuestas que querramos llevarles a todos nuestros candidatos, y también un poco de formación teórica, histórica, donde podamos hablar un poco de estos 10 años de que nos ha tocado gobernar, 10, 12 años, y también lo que fue los primeros años del gobierno peronista, y fundamentalmente para todas las generaciones nuevas, y también obviamente la herramienta electoral. Esta es la idea que tenemos en estos próximos 90 días, y como les decía, les vamos a ofrecer, estamos absolutamente convencidos que nos van a poder acompañar, hacer una de las escuelas descentralizadas en esta agrupación que tiene ya muchas historias. Ahora les voy a dejar acá con nuestros oradores, que van a hablar seguramente de todo lo que tiene que ver con el movimiento obrero, que para nosotros obviamente es la columna vertebral. Queremos agradecerle a la Confederación General del Trabajo públicamente, fundamentalmente por todo el tema de la recuperación del tejido social, a nuestras organizaciones gremiales que han trabajado el tema de la capacitación laboral y nos han permitido que el recurso humano más importante sea el valor agregado que tiene nuestra ciudad, y eso mucho se lo debemos a nuestras organizaciones gremiales que han capacitado a nuestros trabajadores, por ejemplo, todo lo que ha sido la actividad portuaria, que por primera vez en la historia nuestra ciudad tiene un puerto como lo soñó nuestro fundador, y que lo hemos trabajado tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial, y allí tenemos quizá la punta de lanza de lo que puede ser La Plata, Berisso y Ensenada como un cordón productivo regional realmente trascendente, y por supuesto que eso se pudo hacer
por tener la columna vertebral de los trabajadores organizada, pensada, y por eso es tan importante esta alianza estratégica que tiene nuestro movimiento político con el movimiento obrero organizado de nuestra región, que históricamente ha sido un baluarte. No tengo ni que recordarles que fue quizá quien liberó al general Perón cuando Eva andaba recorriendo barrio por barrio, fábrica por fábrica, y los trabajadores pusieron el lomo en los momentos más complicados y más difíciles. Y esa historia maravillosa la hemos podido también actualizar, ayornar en este momento en donde hemos tenido la suerte de tener, por ejemplo, una mesa de trabajo donde se garantizaba los despidos cero, porque había diálogo, porque había conversación, porque se trabajaba tanto con las autoridades del Estado como con las autoridades de la fábrica, de las industrias, del cordón verde productivo de la ciudad, y eso, por supuesto, se lo debemos a los trabajadores. Así que queremos agradecerle públicamente al compañero Quintana, que nos ha permitido elaborar esta mesa de diálogo tan importante para nuestra región. Así que muchas gracias, felicitaciones, feliz día de trabajo para todos y muchas gracias a todos. Bueno, compañeros, despedimos al compañero intendente, para nosotros futuro intendente de la ciudad. Y yo quería, previamente a que los compañeros usen de la palabra, hacer un homenaje muy especial en el Día del Trabajo, y lo hago ahora porque teníamos pensado hacerlo más tarde, pero porque tienen problemas, tienen que irse, a dos compañeras histórica del movimiento obrero platense, histórica en el sentido que una de ellas fue la primera secretaria general del gremio de la carne, que es un gremio generalmente de hombres, y que ya lleva más de 30 años de militancia y de conducción en el sindicato de la carne, que es la compañera Hortensia Candal y la compañera Francisca Rosa. Así que un fuerte aplauso. Antes de empezar, quería hacer una breve introducción en el sentido que hicimos una invitación por Facebook y se generó un debate en la invitación porque nosotros pusimos celebración y lucha. Entonces muchos compañeros, muy queridos por mí, pusieron celebración de qué es el 1 de mayo, no se celebra, es un día de lucha. Y bueno, entonces nosotros queremos ir a la concepción que teníamos en poner eso. Primero, que el 1 de mayo, cuando se recuperaron las conquistas, cuando no se recuperaron, se consiguieron las conquistas en el primer peronismo, era un día de fiesta, era un día de celebración. Y nosotros entendemos que los derechos recuperados en la Argentina, los derechos obtenidos que antes no estaban, todo lo avanzado en el campo nacional y popular, la jubilación como tema de los trabajadores pasivos, de millones de compañeros trabajadores que se jubilaron, son motivos de celebración. Y creo que nosotros, este 1 de mayo, tenemos motivo para celebrar. Tenemos también motivo para homenajear. Homenajear, lógicamente, como plantean ahí en el Facebook, a todos los compañeros que han dado su vida, su lucha, en cientos de años de los trabajadores luchando por su derecho. Fundamentalmente, a los trabajadores y compañeros de nuestro movimiento peronista, ¿no?, que hicieron el 17 de octubre, como decía Pablo recién, que hicieron el proceso revolucionario de Perón y Evita, que después lucharon en la resistencia, que lucharon en Lucha y Vuelve, que fueron los más afectados porque la clase trabajadora fue la más afectada por la represión y la desaparición. Más de la mitad de los desaparecidos son trabajadores porque el núcleo central del proceso militar era atacar justamente el proyecto nacional y popular, era atacar el proyecto productivo del peronismo, y atacando a los trabajadores y a las organizaciones sindicales conseguían su objetivo. Hubo dirigentes de primera línea desaparecidos, como Smith, como Di Pasquale, y cientos de trabajadores, miles de trabajadores desaparecidos, y también decir, porque estamos en un lugar peronista, que la mayoría de ellos eran compañeros peronistas. Los trabajadores que homenajeamos también son los que siguieron
luego la democracia, el compañero Saúl Ubaldrini, que fue un referente importantísimo durante el proceso, y también en la democracia, los compañeros que continuaron esa lucha, que siempre defendieron a los trabajadores, pero que yo quiero reconocerles a los sindicalistas argentinos su gran mérito, que no es la paritaria de todos los días y todos los años por el salario, por las cuestiones de los trabajadores, que de hecho la hacen y la hacen muy bien. Es que los trabajadores argentinos nunca han renunciado a participar de la gran paritaria nacional, que es decir, para dónde va el país, cuál es el proyecto nacional que tenemos que impulsar. Así que ese es el sentido de nuestro homenaje y también de lucha, porque lo pusimos en la tarjeta, porque queda mucho por hacer, queda mucho por conquistar, queda mucho por avanzar, y en eso seguiremos estando los peruanos. Los compañeros de la Juventud Peronista quieren expresar también un pensamiento en relación a esta fecha, y por eso voy a invitar a que nos dirige la palabra el compañero Luciano Egue antes de darle la palabra al compañero. Gracias, Lucho. Gracias, compañeros, por haber venido. Bueno, yo me traje un machete. Bueno, creo que todos nos consideramos militantes, ¿no? Militantes peronistas. El Día del Trabajador para todos nosotros significa mucho, demasiado, sobre todo por la historia que tiene las conquistas sociales. El trabajo es importante fundamentalmente por la dignidad que nos trae a cada uno de nosotros, de poder pararnos y mirar de frente a nuestros compañeros, a los pares, y saber que nos sustentamos. En ese sentido, el peronismo ha sido el mejor aliado del trabajador en la Argentina, luchando codo a codo, combatiendo fundamentalmente los excesos, ¿no?, del capitalismo y hoy en día de prácticamente del sistema financiero. La lucha nunca fue fácil, siempre vino de la mano de los palos, de los tiros, con muertos. Pero el movimiento obrero siempre supo poner el pecho. Bueno, quería decir también que el movimiento obrero, al igual que los partidos políticos, no han estado exentos de las filtraciones del neoliberalismo. Es decir, si nos acordamos, la flexibilización laboral y unas cuantas medidas más, que el movimiento obrero no lo pudo parar, tampoco los partidos políticos. Hoy nos encontramos también con un movimiento obrero dividido. Creo que todos, como peronistas, nos gustaría en el futuro tener la unión, porque la unión sabemos que hace la fuerza. Hoy la división es palpable, está a la vista de todos. Como jóvenes nos resulta extraño ver que una parte de los trabajadores va en contra de un gobierno que desde el momento que asumió siempre jugó a favor del trabajador por sus derechos. No sé si se acuerdan la desocupación, gente de 30, 30 y pico de años, es la edad que tengo yo, la ha sufrido mucho. Bueno, nuestro gobierno, actual gobierno de Cristina Fernández, de Kirchner, ha trabajado en pos de recuperar el trabajo, y sobre todo el trabajo en negro, es decir, combatirlo con todos los beneficios que trae. Bueno, es más una inquietud la que tenemos como jóvenes, ¿no? Me refiero a ver cómo se puede hacer hacia el futuro para que el movimiento obrero logre un consenso y volver a ocupar el rol central, ese lugar que el intendente hoy lo mencionó, que es ser la columna vertebral, ¿no?, del movimiento peronista. Eso es todo, compañeros.
Bueno, queríamos agradecer a los compañeros de AERI que están presentes, Pablo Granciforti y Jorge Matiosi. Hemos recibido una mención también del secretario general de AERI, Jorge Baldovino, que estaba invitado a la charla, pero que tiene otras actividades afuera de la ciudad. También una adhesión del compañero Carlos Gil, del Sindicato de Luz y Fuerza. Los compañeros Festivo Urroteño, del Sindicato del Comercio. Y el compañero Pedro Borghini, que es presidente del Consejo Deliberante, pero es secretario general del Gremio de Estambra. Agradecerle muy especialmente la presencia a los compañeros concejales, Gabriel Pruera, Sabrina Rodríguez, que nos acompañan en el Estrado. Muchas gracias por la presencia. También agrupaciones que nos han hecho llegar su saludo y que están presentes: Constitución del 49, el compañero Pablo Sarlo, los peronismos que se integran, los compañeros Paquito Acosta y compañía, que ya están presentes en la Hermandad Peronista, muchas gracias. Compañero Lalo González, la compañera Elda Bueno, el compañero Lalo Marchesi, el compañero Pino Melía, entre muchos otros. También el compañero Lucho Lugones, que nos comprometió su presencia. Vamos a ver si en un ratito lo tenemos con nosotros. Bueno, después tengo muchos más compañeros para saludar, pero quiero darle la palabra en primer lugar en este tema que hemos convocado hoy, del Día del Trabajador, del Movimiento Obrero en el Proyecto Nacional y Popular, a un compañero al que aprecio muchísimo, al que quiero mucho, en el que hemos transitado muchísimo tiempo de militancia juntos, no en el sindicalismo. Es un gran dirigente sindical, es secretario general del Sindicato Mensuales del Hipódromo, es también vicepresidente del Partido Justicialista de La Plata, pero yo lo conocí en la militancia territorial, en la calle, en los barrios, en la unidad básica, y realmente es un lujo para nosotros poder darle la palabra al compañero Omar Alegre. Compañeros, bueno, creo que ha sido excesivo. El compañero Prandini me aprecia, pero ha sido excesivo en sus elogios. El que se encuentra realmente muy cómodo y muy contento de estar en esta casa soy yo, donde hay compañeros de larga trayectoria, que la ha tenido Eva Perón, ha marcado un hito importante en el peronismo de la ciudad de La Plata, de donde han salido muchos dirigentes importantes. Yo no sé por qué, alguna razón creo que por ahí, bueno, tenían mucho, aparte del trabajo territorial, nuclearon siempre a compañeros de la fase universitaria, donde también trabajaban, y por lo tanto han logrado sacar dirigentes barriales importantes y también del plano universitario. Así que es un gran honor hoy estar aquí. Y bueno, el tema convocante es el Día del Trabajador. Y como decía recién Pablo, el movimiento peronista, su columna vertebral es el de los trabajadores, el movimiento obrero organizado. Ha sido así, hemos retrocedido mucho en el tiempo, porque el movimiento obrero organizado llegó a tener el 33% en las listas del peronismo. Pasaron los años y hemos perdido mucho espacio, muchísimo espacio. Y por culpa y por deficiencias del propio movimiento. Porque como decía recién el compañero, hemos retrocedido, no tanto en la organización, sino hemos retrocedido en las peleas grupales, en las peleas sectoriales, en algunos compañeros sindicales que han perdido el rumbo. Yo recién venía por radio, venía en el auto escuchando por radio dirigentes gremiales que se están contentos de ir aliados con la derecha en la Argentina, con Mauricio Macri. Y pongámosle atención a este, porque no es una cuestión menor.
La derecha argentina, que siempre se ha caracterizado por no tener un candidato, siempre los candidatos eran Sogaray o algunos de esos impresentables, por esta, en esta oportunidad han encontrado un candidato, un jefe de gobierno de la ciudad, que ha logrado penetrar de alguna manera en ciertos estratos sociales. Yo digo, y los dirigentes gremiales que acompañan ese proceso, que fueron parte de nuestro movimiento, dicen haber formado parte de nuestro movimiento, ¿cómo hoy pueden estar aliados a quienes indudablemente van a venir a arrebatar todas las conquistas sociales que ha logrado el peronismo? Todo esto que el movimiento obrero ha luchado durante años, la recuperación de las paritarias, por decir algo, todos aquellos que van a ir en contra de las obras sociales de los trabajadores, que van a ir contra los convenios colectivos de trabajo, lo están diciendo, lo están diciendo ellos mismos. Ya no quieren un techo para las paritarias, las quieren sacar. Entonces, a ver, no solo los dirigentes gremiales, sino todos los que integramos el movimiento, tenemos que estar muy atentos a esto, porque en realidad vienen absolutamente por todos nosotros. A estos gorilas les molesta Pablo Bruera, les molesta Scioli, les molesta Carlos Quintana, Omar Alegre, Pocho Prandini, nos quieren barrer, nos quieren sacar de escena. Entonces no tenemos que prestarnos a este juego, ya lo conocemos perfectamente. Sabemos perfectamente lo que representa la UIA, o lo que representa el Grupo Clarín, o lo que representa la sociedad rural. Fueron los que siempre pusieron ministros a las distintas dictaduras. Y sabemos perfectamente que algunos partidos, hoy me llamó un amigo radical, viejo militante Franja Morada, y le digo, mirá, estoy asombrado, porque antes discutíamos de política, y ustedes decían que eran un partido progresista y que eran un partido de centro-izquierda, y ahora están aliados a la derecha más recalcitrante. Digo, por favor, no me hables más, digo, me están matando. Pero esa es la verdad. Le digo, a ver, ¿cuál es el mensaje de hoy del radicalismo para los muchachos de Franja Morada en la facultad? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Cómo pueden defender esta postura el compañero, el amigo Storani, que fue el que armó toda esta historia en la ciudad de La Plata, supuestamente con estos grupos progresistas? ¿Qué les dicen hoy a esos muchachos? Entonces, nosotros, que estamos en el movimiento nacional y popular conducido por Cristina y que Néstor nos sacó del infierno, porque allá en el 2003 estábamos en el infierno, en el 2003 estaba a punto de desaparecer la Argentina como nación, teníamos 20 monedas en el país, no había moneda, no había absolutamente nada, los piquetes estaban en la casa de gobierno, en la municipalidad, en las calles no se podía transitar, no había trabajo, no había moneda, no había absolutamente nada, estábamos desintegrados socialmente. Hoy tenemos muchos inconvenientes, hay muchos problemas, hay muchos problemas, tenemos que combatir con mucho esfuerzo el trabajo marginal, el trabajo negro, como recién decía el compañero, con mucho esfuerzo. Se logró registrar, creo que estamos en el 33% de trabajo registrado, según lo escuché el otro día a Tomada, que ya este dato lo había dado un año atrás, y se ve que no se puede perforar eso. Digamos, tenemos no menos de un 35 o 40% más de trabajo marginal. Ahí hace dos días en Capital Federal pasó un accidente en los talleres clandestinos. Y yo, nosotros lo sabemos porque tenemos compañeras de textiles que, pobrecita, anda caminando y luchando siempre por tratando de legalizar ese tipo de trabajo. Y tenemos
muchos inconvenientes acá cerca nomás. No hay que irse muy lejos. Acá a 15, 20 kilómetros tenemos trabajo semiesclavo. Hay que ir ahí al cordón verde, a las quintas. Hay que ir a ver cómo trabajan esos compañeros. Yo no hace mucho tiempo fui con unos compañeros del peronismo, me invitaron en el peligro. Y fui a ver cómo estaba la situación. Y fui a ver algunas quintas. Y hay que ver cómo están esos compañeros. Y no puede ser que la ciudad de La Plata, donde tenemos sede de un ministro, y de un buen ministro, que es amigo mío, que lo aprecio mucho, que es un gran laboralista, pero no puede ser de que el Ministerio de Trabajo tenga 10 inspectores. ¿Cómo miércoles van a hacer para poder hacer los controles que corresponden con 10 inspectores cuando tendría que tener 100 en esta ciudad de 700.000 habitantes? Entonces estos son los inconvenientes que por ahí tenemos como Estado para tratar de resolver estas situaciones. No es fácil, tenemos una provincia con muchos problemas, tenemos muchos inconvenientes, estamos relegados en la coparticipación que los radicales dieron, en 7-8 puntos, 8 puntos allá cuando estaba el Titán Armendáriz. Indudablemente que acarreamos todo ese tipo de inconvenientes y que tenemos que en el futuro tratar de solucionarlos. Tenemos que apoyar a nuestro dirigente, tenemos que elegir bien, no nos podemos equivocar. Más allá de las consideraciones personales que uno pueda tener, políticas o de las que quiera, a ver, hay que elegir y hay que tratar de elegir bien. Hay que tratar de elegir a los compañeros que realmente nos representan, que nos vienen representando como corresponde. Y yo, en ese sentido, le voy a decir a todos los compañeros de que más allá de la diferencia que por ahí uno tiene, nosotros vamos a apoyar firmemente la candidatura de Daniel Scioli a la presidencia de la Nación. Así como vamos a apoyar al compañero Pablo Urrera en la Intendencia de La Plata. Y cuando Pablo Urrera habla de la columna vertebral del movimiento, de alguna manera también lo ha demostrado en los hechos, porque no es solo hablar. Porque en la última elección interna, quien les habla es vicepresidente del partido, el compañero Borghini es presidente del Consejo Deliberante, el compañero Carlos Quintana es consejero provincial, más Julio Castro y más una cantidad de compañeros que realmente integran los estamentos no solo partidarios, sino también de la parte de ejecutiva. Entonces eso realmente es participación, no es chamullo, no es palabra. Las cosas hay que traducirlas en hechos. Y nosotros tenemos que estar atentos y seguir a aquellos compañeros que realmente nos garanticen un triunfo, el triunfo electoral para el movimiento peronista. Porque es la única herramienta que tienen los trabajadores, los más pobres, los marginados, de poder tener una Argentina que merezca ser vivida. Porque la Argentina es para todos. Tiene que ser bien equitativa y bien vivida por todos. No hay derecho a dejar tendales de compañeros marginados. ¿Por qué? Si es un país inmensamente rico. Ahora, hay políticas que hay que llevar adelante. Hay políticas que hay que llevar adelante. Y hay que enfrentar poderes. Hay que enfrentarse con decisión a decirle al Fondo Monetario Internacional, no, ustedes cobren y no vengan más. A los fondos buitres, no, señores. No les vamos a pagar lo que ustedes quieren. Y el movimiento obrero tiene que tener en claro esto. ¿Saben por qué? Porque no es nuevo. Porque no es nuevo. Y si no, vayamos a mirar los programas de la Falda y Huerta Grande. Estamos hablando de 60 años, 70 años atrás. Y son exactamente los mismos problemas. Los compañeros que allá en el año 62 plantearon en ese programa la nacionalización de la banca, la expropiación, bueno, sí, por eso iban de mambo, ¿no? La expropiación de las tierras sin pago, pero digamos, el control del comercio exterior, la industrialización del país,
digamos, tenían una visión de futuro. Y si hoy nosotros tomamos ese programa y agarramos punto por punto, y vemos que mucho de eso, de toda esa política, desde 2003 para acá, son las que se fueron empleando. Son exactamente las mismas. Y son las mismas que, por las cuales seguimos luchando desde hace tantos años. Ahora, como dirigente gremial, tenemos algunos deberes que cumplir. Tenemos que luchar por la unidad. No puede ser que tengamos cuatro centrales sindicales. Esto debilita al movimiento obrero, indudablemente. Nosotros tenemos que un trabajo que hacer, tenemos una autocrítica que hacernos y tenemos que hacer todo lo posible para lograr la unidad que va a traer la organización y que eso nos va a llevar a tener lugares más importantes, más destacados, a tener un papel más preponderante en el movimiento. Así que, compañeros, yo no los quiero aburrir, estoy realmente orgulloso de estar hoy aquí en esta casa de militantes peronistas, militantes de toda la vida, compañeros con los cuales hemos compartido varias rutas, varios kilómetros de ruta. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, compañeros, quiero también mencionar, por ahí no puedo ver a todos los compañeros que han venido de otras agrupaciones, pero sí está presente el compañero Eduardo Madre. Muchas gracias por su presencia, un gran militante y organizador de la actividad política del Partido Oficialista. Bueno, para cerrar, digamos, la charla, vamos entonces a invitar a un compañero que es secretario general de UPCN Provincia, es secretario general de la CGT La Plata, fue diputado provincial, mandato cumplido, actualmente es consejero provincial del Partido Justicialista, pero fundamentalmente para nosotros, para los peronistas, es un militante sindical, un hombre de puertas abiertas, un hombre que construyó una organización muy poderosa, pero que es una organización que quiero reconocerle a Carlos, aún en momentos en que hemos estado en veredas opuestas, siempre nos abrió la puerta cuando había un compañero que tenía un problema o que tenía una necesidad. Te quiero presentar al compañero Carlos Guzmán. Gracias, Jorge. Gracias, Román. Gracias a la presentación. Gracias a la gente. En realidad yo digo que si no nos acordamos del pasado, no podemos construir el futuro. Y esto nace allá por 1886, digo, ¿no? Cuando decía Pablo que no se festeja, es porque precisamente el 1 de mayo, digamos, un día trágico, digamos. Se hace un acto en Chicago, es decir, hay una cantidad de muertos y hay una cantidad de detenidos, todos ellos anarquistas, ¿no? En esa época, digamos, en el mundo no existía la izquierda y la derecha, digamos, eran otras realidades políticas y naturalmente los argentinos que nos habíamos constituido en 1810, digamos, en realidad todavía estábamos muy incipientes en la vida internacional y en la vida nacional. Pero bueno, desde 1886 que se instala esto del Día del Trabajo, recién el 27 de octubre de 43, digamos, con la llegada del general Perón al Departamento de Trabajo de la Nación. Fíjense cómo lo mencionamos, ¿no? Cuando decimos Departamento de Trabajo, digamos, evidentemente nadie le daba bola, hablando en criollo, a los trabajadores ni a la conquista que teníamos ya instalada en el resto del mundo con las 8 horas de jornada de labor. En Argentina todavía no se había puesto en vigencia, digamos, ni siquiera la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo empieza a partir del 27 de noviembre del mismo año, en el 43, y ya con el general Perón sentado en esa Secretaría. Digamos,
Perón tiene esa visión que sobre estrategia militar había desarrollado, digamos, él imitaba a Lenin, lejos del pensamiento, pero en la forma, digamos, de construcción política, digamos, y empezó a conformar el movimiento obrero, digamos, porque entendía que el nacimiento de la patria iba a estar cuando la gente tuviera, digamos, trabajo y pudiera desarrollarse en una forma que le permita hacer frente a la vida, a lo que es lo que él determinó en su momento como que el trabajo dignifica. Y yo creo que esto nos pasa a todos, digamos, el compañero que hablaba por la juventud decía que él vivió un proceso de esta naturaleza con un país donde tuvimos un 68% de nuestra población por debajo de la línea de pobreza y cercano a un 30% de su ocupación. Digamos, hoy, naturalmente, después del proceso 2001-2002, digamos que debe haber sido lo más triste que le pasó a la Argentina, porque en algún momento puteábamos a los milicos, pero acá no teníamos ni milicos siquiera. Digamos, estábamos al borde de una guerra civil. Digamos, los argentinos vivimos una etapa y un proceso que tiene nombre y apellido. Digamos, es una alianza que se repite, esa alianza como la que se repite hoy. Digamos, los que en realidad nunca tuvieron responsabilidades de conducción política, porque las dos posibilidades que tuvieron hundieron el barco. Digamos, Alfonsín lo evaluamos como el regreso a la democracia. Y yo digo, a veces no tenemos memoria los argentinos, porque cuando él dijo la casa está en orden, digamos, ese día que lo estábamos mirando todos, digamos, lo tenía al lado a nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, y del otro lado estaba Saúl Lugatini. Digamos, no era que la casa estaba en orden porque el radicalismo puso la agenda. Acá lo que pusimos la gente, pusimos los huevos, fueron los cerristas. Por eso la casa estaba en orden. Pero también, digamos, de alguna manera, digamos, en el 89, cuando pierde la elección, 6 meses antes, dijo, entrego el barco porque se hundía. Digamos, entonces algunos, digamos, por ahí hablamos de nuestros defectos y nuestras virtudes, digamos, pero muchas veces se dice la década perdida. Yo digo, había que estar en el momento y en la historia de ese momento, digamos, para saber cuál era la década perdida y cuál era la década ganada, digamos, porque el país que se recibe en el 89 no tenía fondos para pagar un mes de los insumos importados que necesita el país para funcionar. Y el mundo venía en una ola que se llamó, la ola, digamos, que era económica, obviamente, que se llamó globalización. Digamos, por supuesto que era la derecha más reacia del capitalismo salvaje, digamos, que imponía en los países un modelo que era donde el Estado desaparecía. Digamos, el Estado dejaba de ser partícipe de las necesidades básicas de la comunidad, digamos, para pasar a ser una herramienta de los poderes económicos que manejaban, todo privatizado. Entonces, todos nos debemos acordar de esto, digo, que había que estar en ese momento gobernando la Argentina, que necesitábamos subirnos arriba de la ola del mundo, porque si no desaparecíamos. Entonces, hubo necesidades de tomar determinaciones que a veces en la historia quedan como actos, digamos, antipáticos, antipatria, digamos. Pero también hagamos la mea culpa, digamos, porque lo que nos pasaba a los argentinos, es decir, y nos pasaba porque, digamos, los milicos jugaron un papel muy importante, y todos vamos a recordar, digamos, juntos, porque hay algunos que tienen la misma edad que yo, o algunos un poquito años más. Digamos, cuando en el 76 nos derrocaron, la deuda externa argentina era 5.000 millones de dólares. Digamos, desde ese derrocamiento hasta la fecha que llegó la democracia, digamos,
la deuda externa creció de 5.000 millones a 44.000 millones. Digamos, en ese proceso debe ser el único país en el mundo que estatizó la deuda privada. Digamos, Martínez Dios y nuestro querido Mingo Cavallo fueron los dos hombres que cometieron esta atrocidad en la Argentina. Y después, digamos, tuvimos la desgracia que nos ganara el radicalismo, digamos, recitando el preámbulo de la Constitución, y esto nos llevó a una deuda externa de 83.000 millones de dólares. Entonces, en la realidad y en la práctica, 83.000 millones y 120.000 eran lo mismo. Digamos, en las condiciones que estábamos como país, digamos, y algunos tenemos que tener memoria, digamos, la modernidad, nos guste o no nos guste, llegó con Carlos Menem. Digamos, no nos podemos equivocar en esto. Digamos, en realidad, digo, yo me acuerdo que pagábamos una casa según lo que tenía dentro. Si tenía teléfono, valía dos veces o tres veces más una casa. Porque no teníamos teléfono los argentinos. Digamos, no teníamos producción nacional. Lo que se llaman industriales argentinos son un cuento, porque fabricaban mierda, hablemos criollo. Entonces nosotros, como no dejábamos entrar ningún tipo de producto importado, consumíamos lo que los señores pseudo empresarios argentinos nos vendían. ¿Pero qué hacían? Nunca modernizaban su producción. Cuando nosotros mejorábamos la calidad de vida, lo que hacían era aumentar los precios, pero nunca nos dejaban realmente, digamos, crecer en la producción, tomar modernización en sus empresas. Porque era muy fácil. Lo fabricaban, lo vendían. Entonces, con el consumo aumentaban de precio. Es lo mismo que nos pasa hoy. Digamos, el esfuerzo que se ha hecho durante estos años con la llegada de Néstor Kirchner, digamos, es decir, que recuperamos un montón de derechos y un montón de conquistas que habíamos perdido. Digamos, Néstor tuvo la valentía de reabrir las paritarias. Néstor tuvo la valentía de enfrentarse a los capitales y decirle, señores, los muertos no pagan. Entonces, a partir de ahí, puso las condiciones de cómo pagar la deuda externa. Digamos, nos quedó un 7%. Es decir, ese 7% que son hoy los hold down o los fondos buitres, como le queramos llamar. Digamos, siempre queda un pedacito para joder. Digamos, pero no hay casualidades. Digamos, obviamente que cuando salen, cuando Argentina empieza en esa carrera que nadie esperaba, porque en realidad muchos, por más dirigentes que seamos, no la vimos. Digamos, cuando Cristina vuelve a estatizar el YPF, todos nos miramos y decíamos, a ver, la regalamos y ahora la pagamos cara. Es decir, porque lo primero que entendíamos, y si alguno dice lo contrario, yo creo que está mintiendo. Digamos, porque todos pensamos lo mismo. ¿Para qué estatizamos un nuevo YPF? Entonces, nadie se esperaba que Cristina iba a salir con vaca muerta a dos meses. Digamos, nadie pensaba que íbamos a tener una producción de petróleo que nos garantizaba a nosotros, digamos, tener 200 años de petróleo. Entonces, es decir, todo esto, por supuesto que los medios no lo tenemos los peronistas, los medios lo tienen el grupo Clarín y sus aliados, digamos que evidentemente, digamos, ellos, si se acuerdan, digamos, en algún momento, es decir, en una reunión que tiene Carlos Menem con el señor Mañeto, le dice, perdón, le dice Carlos Menem, ¿usted quiere ser presidente? No, los cargos menores se los dejo a otro, dijo Mañeto. Digamos, ahí no estaba marcando la cancha de saber, digamos, qué se sentía más que un presidente. Digamos, y en realidad, digamos, iniciando eso de la libertad de prensa y la libertad de la comunicación y la libertad de gozo, se pasaron de vuelta que al final terminaron teniendo, digamos, todos los medios a disposición. Entonces, en lo mediático, digamos, nos dan una pelea que nos cuesta mucho, porque nosotros tenemos que venir a sentarnos, a hablar con ustedes y contarles algunas cosas que por ahí no tenemos un espacio de media hora, tres cuartos de hora en un televisor. Digamos, tenemos que salir barrio por barrio, casa por casa, lugar de laburo por lugar de laburo y contarle cómo es esta historia. Digamos, porque muchas veces, digamos, no la podemos ni escribir.
porque en realidad, digamos, en los tiempos de hoy, decir, alguien decía, ¿no? Comunicamos y nos convocamos, decía Puchito, por Facebook. Digamos, es decir, la modernización de los sistemas a veces no está al alcance de la gente que nosotros queremos llegar. Digamos, que son los demás abajo, son los que no tienen laburo, son los que necesitan que nosotros hagamos cosas que nos permitan que esa inclusión social termine realmente dando lo que decía Omar, digamos, ¿qué vamos a entrar a vigilar nosotros si nuestros propios compatriotas le vendieron los campos, digamos, y las quintas, se las pasaron a los bolivianos? Los que están trabajando ahí, en esa tierra hoy, no son argentinos, son bolivianos. Digamos que nos están usando a todos. Digamos, nos usan la tierra, nos pusieron toda la verdulería, nos quisieron poner en un momento el mercado, en vez del mercado municipal, digamos, que tenemos de fruto y hortaliza, digamos, ellos quisieron armar un mercado boliviano en la ruta 36 y 520. Digamos, si nosotros como movimiento obrero no hubiéramos estado presentes trabajando en pos de que esto no ocurriera, ellos hubieran seguido adelante. Nosotros fuimos los que nos sentamos, hicimos el acuerdo entre carga y descarga y la municipalidad para que el mercado central siguiera funcionando como está funcionando y los compañeros que trabajan ahí adentro tengan un sueldo mensualizado. Se terminó el tema de la changa de por día y se llevaban el morfi nada más. Hoy tienen casa, tienen coche, tienen un porvenir, digamos, porque tienen un laburo con una paritaria y con una difusión todos los años. Digamos. Decía Omar, digamos, los cantos de sirena que se escuchan, digamos, hay que vivirlos. Me pregunto, porque a veces digo que si hay algo más boludo para votar es la capital federal, ¿no? Digo, porque en realidad, yo digo, no soy la persona que discrimina a nadie, digo, pero tengo que decirlo como lo pienso, ¿no? Porque digo, en realidad, yo digo, si ganó un riojano en la capital, digamos, yo no entiendo nada de lo que votan. Digamos, ¿por qué no González ganó en la capital federal? Y ganó la cerdía por la capital un riojano que venía precisamente de La Rioja, que vino como ministro de Economía de Carlos Menem y después terminó ganando la capital. Digamos, entonces yo no los entiendo, digamos. Puede ganar Macri como puede ganar cualquiera, porque en definitiva me da lo mismo, digamos, porque, a ver, es decir, uno entiende, digamos, que la Villa 31, la Villa 1114, la Villa, porque es cierto, hay un montón de villas en capital, digamos, pero en realidad lo más reacio de la derecha argentina vive también en la capital federal, digamos, entonces, digamos, ¿cómo vamos a ganar los peronistas en la capital? No podemos estar nunca en la capital. Digamos, ahora tampoco creamos, porque ganaron la capital, van a ganar el país. Digamos, porque en el país, digamos, gracias a Dios, la gente tiene memoria. Digamos, tiene memoria de lo que nos pasó cuando se juntaron, digamos, en esa alianza que lamentablemente hubo compañeros nuestros o ex compañeros, digamos, que formaron parte de esa alianza. Digamos, es decir, acordémonos, Chacho Álvarez se avivó de lo que venía y a los 6 meses se fue, digamos, pero fue parte de lo que contribuyó a que esa alianza nos ganara. Digamos, entonces yo no me puedo olvidar lo que pasó, yo tengo que decirlo. Digamos, acá hubo quienes traicionaron al peronismo, digamos, para que nos pasara lo que nos pasó. Y pues gracias a eso estuvimos al borde de una guerra civil. Nosotros no queremos volver al borde de una guerra civil. Digamos, y aquellos que dicen que va a estallar el 11 de diciembre, va a estallar la bomba, yo les voy a decir que Cristina va a gobernar hasta el último día el país, porque tiene los ovarios bien puestos como para bancarse lo que hay que bancarse, y ningún gobierno llegó después de 12 años de conducción política con un 50% de imagen positiva. Esto es lo que cuesta eso. Todos
todos cuando damos vuelta alrededor de la manzana nos damos cuenta, digamos, que en el cajón de la manzana puede haber una manzana podrida, pero la mayoría de los peronistas todavía tenemos el corazón abierto y tenemos el corazón para decir qué sentimos y qué pensamos y hacia dónde vamos. Nosotros entendemos que realmente el gobierno que venga va a ser un gobierno peronista, digamos, y además sabemos que va a ser un continuador de esto, porque en realidad, digamos, vamos a estar todos, en mayor o en menor medida de participación, vamos a estar todos. Y el negro decía que no hagamos la mea culpa con relación a las cuatro centrales sindicales. Yo digo que nos divide la política, no nos divide el movimiento obrero. Es decir, acá hubo sectores que salieron a jugar en razón de la política personal. Entonces esa política personal, digamos, nos llevó a una confrontación al movimiento obrero. Digamos, cuando se hizo River, y algunos deben tener memoria, digamos, alguien dijo, puede ser que alguna vez tengamos un trabajador en la presidencia. Y Cristina tuvo que contestar, digamos, y contestó lo que correspondía, digamos, porque no la conocen a Cristina. Los platenses conocemos a Cristina. Cristina es hija de una dirigente sindical como Ofelia, que fue de AEDI la secretaria gremial durante muchos años. ¡No joda! Entonces, como decía Néstor, ¿no? Cuando estábamos en la campaña del 2011, digamos, entonces me abraza y me dice, Carlito, dice, mira que le habíamos hecho cagada a Diego, ¿no? Me decía, porque nos acordábamos, digamos, los chicos de la juventud en ese tiempo, obviamente que quien no fue joven y fue medio zurdito. Digamos, creo que todos tuvimos un pedazo zurdo. Digo, no es que. Es decir, a ver, digo, el tema es que, digamos, en la universidad, en todo esto, mientras estamos de adentro, siempre estamos con ese sentido de izquierda, ¿no? Digo, después, cuando nos recibimos y empezamos a mejorar nuestra calidad de vida, nos olvidamos que estábamos a la izquierda, nos ponemos más al centro y centro-izquierda, ¿no? Digo, pero en realidad, digamos, es decir, las consecuencias que sufrieron nuestros compañeros, digamos, y los muertos que tenemos, son todos nuestros muchachos, eran todos peronistas. Digo, los que murieron eran peronistas, digamos, equivocados o no, pero nadie puede decir que no eran nuestros. Digamos, entonces, aquellos que vivimos en esa época del 73, 74, 75, digamos, no había nada que justificar el golpe de Estado. Digamos, estábamos a pocos meses de un acto eleccionario, de un cambio de realidad nacional. Digamos, acá hubo intencionalidad que venía desde la época del 55 en adelante. Digamos, y, digamos, gracias al que decimos de la década perdida, digamos, hoy no tenemos los milicos que nos rompan las pelotas que vienen a meterse en la política argentina. Ellos cuiden los cuarteles, nosotros cuidamos la política y el desarrollo nacional, que tenemos que desarrollar a la gente, a los trabajadores, a los estudiantes, a todos aquellos que arman el tejido social que tenemos. Y gracias a alguien lo tenemos, que fueron dos personas que nunca el pueblo se debe olvidar. Esperón y Esperón, sin ninguna duda. Tengamos en claro, digamos, que todo nace en 1943, digamos, y mientras quede un solo peronista vivo, el peronismo no se va a perder nunca. Porque esto es como cuando vos decís, es un sentimiento, y sí, es un sentimiento, porque es el sentimiento del pueblo, no es el sentimiento de los cantos de sirena que nos hacen aparecer bailando arriba de un escenario, digamos, vestido de amarillo, diciéndose que con eso nos va a convencer de que es el campeón del mundo. No es el campeón del mundo. Busquen la tasa de mayor crecimiento del impuesto inmobiliario en el país y se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Digamos, por supuesto que, como muchos de ustedes son trabajadores, son gente que no entra en los sistemas de
contralor de ver cómo se da el tema de la economía argentina, digamos, no lo percibe. Digamos, en la capital federal, digamos, que es territorio de la provincia de Buenos Aires, que la perdimos por un acuerdo político entre dos hombres, Carlos Menem y Alfonsín. Digamos, en ese territorio, que hoy le llaman, digamos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, ese territorio es nuestro. Nos robaron el territorio. Pero además, digamos, los más altos impuestos se cobran en la capital federal. Digo, pero además, digamos, dentro de lo que nos cobran como impuesto, hay una tasa que dice tasa subte, fondo subte. Es decir, todos los propietarios que están en la capital federal pagan para que se hagan los subte. ¿A dónde carajo están los subte? Porque hace 10 años que estamos pagando ese impuesto y nunca aparecen los subte. Digamos, ¿lo hemos visto desarrollarse? No. Digamos, ustedes saben que la capital, cuando Macri insistía que se pagara la deuda externa, a lo que pedían los hold down, y que saliéramos de este tema de no tener posibilidades de crédito externo, ¿sabe por qué lo hacían? ¿Por qué precisaban 1.200 millones de pesos para levantar deuda externa? Porque tiene 5 presupuestos de la Municipalidad de Buenos Aires o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, de deuda externa. Digamos, no es simplemente, digamos, que él gobernó y administró la ciudad. Él cagó la ciudad y la endeudó 5 veces el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, esto, digamos, los medios no lo replican porque son aliados de este proyecto que tienen de la derecha que está metida en este gobierno, digamos, y por supuesto que ya están archiconocidos quiénes son, ¿no? Digamos, cuando uno ve a llorar los del campo, digamos, uno dice, entonces, ¿qué tienen que decir nuestros pobres? Digamos, se quejan porque le cobran 100 pesos más la hectárea de impuesto. Digamos, y son tierras que valen 18.000 dólares la hectárea, digamos, que producen fortunas. Digamos, si ustedes escuchan o se acuerdan de escucharlo a este entrerriano que si era tan simpático, pues era más cómico que otra cosa, digamos, él y el hermano ganaban 500 millones de pesos por año arrendando campo, es decir, sembrando soja en los campos arrendados. No tenía campo, no tenía guita, no tenía nada, llevaba 500 millones por año. Yo le digo, es una maravilla esto. Digamos, ese es el tipo que salía a defender, digamos, la 125, en contra de la 125. Digamos, y bueno, digamos, nos pasó lo que nos tenía que pasar. Digamos, a ver, digo, todo ese movimiento de los chacareros que uno conoce y sabe que son los que son utilizados por los grandes capitales, digamos, como son los globos, como son cualquier otro nombre que le podamos poner, digamos, que la Argentina dejó de ser, porque antes la Argentina, ¿qué hacía? Es decir, concentraba los granos, y el que exportaba grano era el gobierno nacional, no eran los grandes productores o los grandes acopiadores que tenemos hoy, digamos. Entonces, la Junta Nacional de Grano, digamos, era la que se encargaba de regular lo que era la exportación de nuestra producción. Digamos, nuestra producción que termina siendo materia prima. Digamos, yo creo que el tiempo que se viene nos va a llevar a tener que entender que tenemos que hacer alimentos, no materia prima, vender alimentos. El mundo necesita alimentos. Nosotros no tenemos que darle la herramienta para que ellos produzcan. Ahora tenemos que producir los alimentos y vender los alimentos. Pero también, digamos, vamos a hacer un repaso de lo que dijo Pablo. Pablo decía, tenemos el puerto más importante de la Argentina. Es decir, yo estoy convencido de que Cristina, antes de irse, va a poner en funcionamiento el puerto de la Plata. No sé si va a llegar en el tiempo, pero que sí lo va a encaminar para que el desarrollo llegue. Y esto tiene que ver con que está en proceso de licitación el canal Magdalena. Cuando yo les hablo de esto, porque estoy hablando en chino. El canal Magdalena es el canal que tiene 42 pies de calado natural en el Río de la Plata. Digamos, que le falta un tramo que va de Punta de Indio al Puerto de la Plata, de calado de 42 pies, para que los buques se hagan con carga completa directamente desde acá a Ciudad de Cabo. Esto nos va a permitir,
digamos que la conectividad con la 6 y el puerto por la avenida 90 se construya. Entonces, construido esto, todo lo que es logística para el puerto va a estar instalado ahí. Y después, como es zona industrial La Plata y como es zona industrial Berisso, digamos, va a permitir que algunas empresas se empiecen a radicar cerca del puerto para ganar costos de traslado, ¿no? Entonces, lo que vemos un poquito más adelante, por lo menos tenemos la visión, no la visión, tenemos la ilusión de que esto ocurra, digamos, en nuestra región se van a generar 20.000 puestos de laburo. Digamos, este va a ser otra historia en nuestra región. Es decir, nuestra región que estaba, digamos, con el frigorífico durante muchos años, nuestra región que, es decir, nada más tenemos como muestra las universidades y el Estado, digamos, porque otra cosa no tenemos, en La Plata y en la región tenemos 3 o 4 grandes industrias, después para de contar, digamos. Entonces, 20.000 puestos de laburo son 20.000 familias que van a tener posibilidad de acceder, digamos, a todo lo que significa tener laburo. Tener laburo, tener obra social, tener aporte, tener todo lo que significa dignidad y justicia. Entonces, tengamos la fe y la esperanza que los únicos que podemos hacer esto somos los peronistas, todos juntos, organizados y con un objetivo principal: buscar una mejor calidad de vida para toda la sociedad.